Hare Bol, Hare Krishna. Voy a contar algún pasatiempo de los que viví en los días que Prabhupada estuvo en Caracas, Venezuela. Recuerdo que cuando Prabhupada iba a llegar, estábamos todos en una hilera las madres y en otra hilera los devotos. Cuando Prabhupada bajó del auto, lo que sentí fue, y que lo manifesté, dije: Prabhupada es igual que en el cuadro. ¿Esto qué significaba para mí? Que yo sentí que mi relación con él no era diferente de cuando yo veía su foto en un cuadro en el templo y cantaba mis rondas. Eso significa que el maestro espiritual está en sus fotos. Bueno, eso fue muy extático para mí. Después llegó el momento de la iniciación. Como yo hacía Sankirtan, pretendía que me pusiera Chaitanya o Nityananda. Y cuando Prabhupada dijo mi nombre, que llegué con el sari enredado en el pie, porque no sé cómo me enredé, dijo: The spiritual name is the Nanda Dashini Devidasi, que el significado era aquella que sigue aquel que da siempre placer. Y yo dije: uy, Prabhupada, no me pusiste Chaitanya ni Nityananda, y ahora me decís placer, y lo relacioné con el placer material. Y Prabhupada entonces gravemente dijo: trascendental. Ahí mi corazón se alegró mucho, porque sentí vergüenza de tener un nombre así de placer, y ahí me sentí mucho más feliz cuando comprendí que mi nombre era trascendental. Después me preguntó Prabhupada acerca de los cuatro principios. Yo dije tres y uno no me acordaba. Entonces Hridayananda me decía: no carne, no carne. Y ahí yo dije: ah, y no carne. Y todo, bueno, era felicidad, era alegría, muchas sonrisas, risas, a pesar de que era muy serio el tema, todo el mundo estaba como de fiesta, era una gran fiesta. Entonces, bueno, me dieron mi chapa y me fui de la misma manera que me senté, enredada en el sari. Enredé mi pie y de nuevo salí. Bueno, así fue mi iniciación, mi querida iniciación. Otro de los pasatiempos famosos míos es cuando Prabhupada hacía sus caminatas antes de Govinda. Siempre iban algunos devotos. El primer día nos tocó a Sauvagya y a mí. Fue muy extático también. Tuve que robarle las sandalias a Murti Murti porque yo no tenía y no me podía perder esa caminata.
Así que bueno, fue muy estático porque Prabhupada estaba hablando de que debíamos pensar de salir de este mundo en esta vida. Entonces yo lloraba un poco, venía atrás de todo y le decía a Sobhagya, que era mi hermana espiritual, yo nunca voy a salir de este mundo material, ¿no? Y Prabhupada entonces paró la caminada, miró hacia un costado. Yo le vi un ojo como de loto, como el de un ternero, así grande y alargado. Y él dijo, en esta misma vida, ¿qué significa? Significa que no debemos pensar que yo no puedo, que en esta vida no va a ser, que tal vez en la próxima. Todo eso es como maya. ¿Por qué? Porque el maestro espiritual nos está diciendo y pidiendo que debe ser en esta vida. O sea, esta es la gran oportunidad que todos tenemos de salir de este mundo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Y estos pasatiempos son lo más glorioso que me pudo haber pasado a mí en esta vida. Lokanam hito karinam tribhuvane manam saranna gajau Sri Chaitanya kripa parau Lokanam hitakarinam tribhuvane manam saranam karami Atmavicharanaikanugunam